Buenas tardes, compañeras, compañeros. Pues qué bueno que se realice una amplia y profunda investigación sobre el asunto de este crédito que le estuvo otorgando Banamex a Oceanografía. Porque lo que es increíble es cualquier tarjetaviente que le debe a Banamex 300, 400 pesos, 500 pesos, lo despiertan, no lo dejan dormir, lo buscan temprano para que les conteste. ¿Y cómo es posible que les hayan prestado 585 millones de dólares y no se hayan dado cuenta que estaban cometiéndoles un fraude? Es simplemente, no es creíble. ¿Y dónde está el papel de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores? O sea, el órgano encargado de regular, de vigilar, ese tipo de cosas, pues ¿dónde está? ¿Qué están haciendo? ¿Dónde andaban? O sea, ¿por qué no hicieron lo que les corresponde, lo que la ley les mandata para que pudieran proceder pues a investigar de fondo y alertar sobre una situación como la que se está generando en el caso de la relación Banamex Oceanografía? Es de veras de inaudito que incluso el mismo día de ayer, cuando estuvo aquí presente el procurador y el director de Pemex, entonces se presenta el asunto y se dice un funcionario, exdirector de perforación, de exploración y perforación de Pemex, firmó el 5 de diciembre una adenda, ya no siendo funcionario, de 2012, y entonces aceptan que efectivamente eso aconteció, pero se aplican a unas medidas administrativas y la denuncia se presenta apenas el día de ayer. Digo, uno dice, bueno, pues ¿de qué se trata? Que no le están pagando Oceanografía, le debe alrededor de 1,000 millones de pesos entre Infonavit y el Seguro Social, y Infonavit apenas ayer presentó la denuncia contra Oceanografía por la deuda por lo que no le ha estado pagando de las aportaciones de los trabajadores. Digo, si esto no implica en serio una red de complicidad, pues yo no entiendo. Díganme ustedes con toda honestidad, compañeras y compañeros, ¿qué hacen entonces los delegados, por ejemplo, del IMSS o del Infonavit en Campeche? ¿No meritarían ser cesados inmediatamente por una acción de esta naturaleza? O sea, a mí me da mucho coraje que nos quieran ver pues la cara de tontos, que nos piquen los ojos con este tipo de cosas, negando la participación, la complicidad de una red de funcionarios y exfuncionarios en hechos de corrupción como esto que está aconteciendo. Es decir, y en donde se nieguen, no acepten, se nieguen a aceptar que evidentemente dentro de la paraestatal sigue habiendo gente que protege este tipo de prácticas, porque si no las hubiera, pues no se darían. Simplemente no existirían. Y entonces, bueno, vamos a respaldar, en el caso de la fracción parlamentaria del PRD, este punto de acuerdo, pues, para que se haga la investigación que debe hacerse, que se vaya a fondo y que no quede impune un hecho de esta naturaleza, porque el problema es que, bueno, se destapa y prácticamente se abre la caja de Pandora y empiezan a aparecer un conjunto de intereses por todos lados, salpicadero de gente por la vía de la corrupción, algunos por moches, otros por comisiones, otros por directamente entrega de contratos, por diferentes cosas, pero el hecho es que ahí está. Y entonces, frente a eso, compañeras y compañeros, creo que no debemos permitir que vuelva a acontecer. ¿Cuántas empresas como Oceanografía hay que no le pagan al seguro? ¿Cuántas empresas hay que no le pagan al Infonavit? ¿Cuántas empresas hay como estas que tienen créditos que están cometiendo fraude?
Si acontece con una empresa de esta naturaleza, pues puede acontecer con varias más. Y entonces el problema es que tomemos medidas para que esto realmente no vuelva a suceder y no se estén poniendo en riesgo el patrimonio nacional y la seguridad nacional misma de nuestro país. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Modernizar sin privatizar. Defendamos Pemex, el petróleo es nuestro. Conoce la propuesta y síguenos en nuestras redes sociales. Infórmate.